Cómodos, cafetera y una barra. En uno de los sofás, un hombre que parece un poco más joven que Keller está tomando una cerveza. Tiene el pelo negro y corto. Mide algo menos de dos metros. Su pecho es voluminoso y está tieso como un palo. Cuando los ve entrar, se levanta y tiende la mano a Keller. Arturo Keller, Roberto Orduña. El almirante Orduña, dice Taylor, es el comandante de las Fes mexicanas, las fuerzas especiales, más o menos el equivalente a nuestro Seal. Permítame decir primero lo mucho que siento lo de Luis Aguilar. Afirma Orduña. Era un buen hombre. ¿Le apetece tomar algo? ¿Un café? Este edificio es de ustedes, pero está en mi país, así que creo que debo ser un buen anfitrión. Ya has hablado. Piensa, Keller. ¿Qué quieres? Los tres toman asiento. Estamos perdiendo la batalla. Dice Orduña sin más preámbulos. La droga es más abundante, potente y barata que nunca este lado de la frontera. Los cárteles tienen más influencia que en ningún otro momento. Se han apropiado de importantes instrumentos de poder y amenazan con convertirse en un gobierno en la sombra. La guerra entre ellos intensifica la violencia a niveles espantosos. Lo que hemos hecho hasta el momento no funciona. Keller lo sabe. La estrategia del decomiso de drogas es como intentar barrer el océano con una escoba. La estrategia de detener traficantes a cualquier nivel solo genera oportunidades laborales que numerosos candidatos están ansiosos por aprovechar. Tenemos que hacer algo distinto, afirma Orduña. El modelo policial no está funcionando. Debemos emplear un modelo militar. Con el debido respeto, dice Keller, su presidente ya ha militarizado las acciones contra el narcotráfico y solo ha empeorado las cosas. Porque está utilizando el modelo equivocado, responde Orduña. ¿Conoce usted el debate entre las doctrinas contra insurgencia y antiterrorismo? Solo vagamente. Orduña siente. La contrainsurgencia, el modelo para combatir el terrorismo durante los últimos 30 años, ponía el acento en la defensa, impedir ataques a la vez que se entablaban relaciones políticas con los lugareños para que no apoyaran a los terroristas. Es más o menos análogo a lo que nosotros y ustedes hemos estado haciendo con el tráfico de drogas, si es que uno puede afirmar que el traficante de drogas es análogo al terrorista. Lo son cada vez más, dice Keller. Al Qaeda mató a 3.000 estadounidenses, Tercia Taylor. Quizás una insensible, pero es una fracción del daño que causan las drogas cada año, y gastamos decenas de miles de millones en interdicciones y encarcelamientos. Exacto, dice Orduña. La contrainsurgencia es cara, consume mucho tiempo y en última instancia resulta estéril. Esa es la razón por la cual su ejército ha evolucionado recientemente hacia la doctrina antiterrorista, que pone énfasis en la ofensiva, pequeños ataques dirigidos a objetivos de relevancia. En las circunstancias actuales detenemos al líder de un cártel, Contreras, por ejemplo, y otro ocupa su lugar. Existe una gran motivación para conseguir el trabajo, pero pocos elementos disuasorios. Lo que hemos observado, apostilla Taylor, es que cada vez hay menos yihadistas que intentan acceder a los cargos de responsabilidad, porque hemos convertido los ascensos en sentencias de muerte. Si ocupas el trono, te lanzamos un misil a la cabeza, o las fuerzas especiales te sacan de allí. Me pregunto, dice Orduña, ¿Quién querría ser el jefe del cártel de Sinaloa, por ejemplo, si sus dos antecesores hubieran sido asesinados? El mensaje es Adelante, gana miles de millones, pero no vivirás para gastarlos. Eso es lo que pretendemos, abandonar la contrainsurgencia y adoptar el antiterrorismo. Está hablando de un programa de asesinatos selectivos, dice Keller. Detenerlos si no queda más remedio. Precisa Orduña, matarlos cuando podamos. Keller sonríe con aire de suficiencia. Sé lo que está pensando. Añade Orduña. Ya lo he oído antes y toda la información que usted facilitó a Vera llegó directamente a las manos del cártel de Sinaloa. La FI fue comprada y pagada, pero mi unidad no. Eso dijo Vera. Mi unidad no. Repite Orduña. Sus hombres no pueden solicitar el ingreso en la unidad, explica. Deben ser elegidos, descubiertos, escogidos entre el coro. Luego reciben formación. Primero en un campamento secreto en las montañas de la Huasteca veracruzana, durante año y medio. Allí aprenden armamento, tácticas, emboscadas y contraemboscadas, conducción evasiva, rappel, explosivos y supervivencia. Si superan esa fase, son enviados a otro campamento secreto en Colombia para recibir instrucción contra el tráfico de drogas, como infiltrarse en los ejércitos privados de los cárteles, identificar un laboratorio, encontrar almacenes, saltar desde helicópteros y combatir en la jungla y la montaña. Los hombres que superan ese curso asisten a una tercera escuela antiterrorista en Arizona, donde aprenden a neutralizar y destruir amenazas terroristas, espionaje, contraespionaje, supervivencia y métodos de captura e interrogatorio. Se ven sometidos a una intensa presión física y psicológica y si sobreviven se les enseña a infligirla técnicas de interrogatorio suaves y duras. Después vuelven a México, donde perciben un salario de 30.000 mil pesos mensuales, y veinte mil extra por cada operación arriesgada, cosa que reduce sobremanera la posibilidad de que acepten sobornos de los narcos. Otro incentivo son, hablando claro, los saqueos. Los marines de las fes pueden quedarse con parte de lo que requisan: relojes, joyas y dinero. Los policías lo han hecho siempre, por supuesto. La genialidad de Irduña radica en convertirlo en algo legal y alentarlo. Sus hombres no aceptan sobornos, simplemente cogen. Cualquiera de mis hombres que acepte un soborno, dice Orduña, sabe que no será detenido, juzgado y enviado a la cárcel. Desaparecerá en el desierto. Orduña ha creado una unidad especial concebida para librar una guerra sucia. Piensa Keller, lo sepa o no, ha formado su propia versión de los Zetas. Tenemos una lista de 37 objetivos. Explica Orduña. ¿Figura Barrera en ella? Es el número dos ¿Quién es el número uno Diego Tapia. Entenderá que es lo que espera la ciudadanía, que no sabe nada del escándalo del cártel de Izta. Nuestro honor lo exige, pero le juro que si trabaja conmigo le ayudaré a matar a Adán Barrera. Orduña sonríe y añade. Con suerte, antes de que consiga matarle él a usted. La operación es totalmente independiente. Señala Taylor. No guarda relación con las actividades normales de la DEA. Esas se realizarán como de costumbre, en colaboración con el Gobierno mexicano. Esta nueva unidad trabajará desde aquí, y solo con los marines mexicanos. El dinero se ha desviado de mérida, así que no hay partidas presupuestarias ni comité de supervisión, ni Estado ni Justicia, solo la Casa Blanca, que negará su existencia. ¿Y dónde encajaría yo? pregunta Keller. Tú dirigirás la parte estadounidense, responde Taylor. Te instalarías aquí y en el EPIC, solo vuelos militares en ambos sentidos. La seguridad la proporcionarán miembros de las FES vestidos de civil. Carta blanca. Acceso de alto nivel. Voy por libre, dice Keller. Trabajo solo, ni superiores ni espías en la oficina. Solo recibirás el apoyo logístico que solicites, afirma Taylor. Y si este programa sale a la luz, me crucifican. Llevo los clavos en la boca. Joder, piensa Keller. Está ofreciendo el puesto de jefe de un programa de asesinatos. Como en sus viejos tiempos en Vietnam. Operación Fénix. Pero esta vez él está al mando. ¿Por qué yo? pregunta Keller. No eres precisamente el presidente de mi club de fans. Eres un hombre solitario y amargado, Art, responde Taylor. Eres el único hombre que tengo que posea determinación y que esté lo bastante enfadado y tenga cualidades para hacer esto. Es honesto, piensa Keller. Y Taylor tiene razón. Acepta el trabajo. Recuerda lo que oyó decir en una ocasión a un sacerdote, Satán solo puede tentarte con lo que ya tienes. 4. El valle. Por tanto, he aquí que vienen días, declara el Señor, cuando no se dirá más Tophet ni Valle del Hijo de Inón, sino el Valle de la Matanza. Jeremías 7:32. Valle de Juárez. Primavera de 2009. Salen de Juárez y toman la carretera federal número 2 en dirección este. La vía de dos carriles discurre en paralelo a la USI-10, que se encuentra a solo unos kilómetros al lado de la frontera. Ana ha insistido en conducir ella misma el Toyota, ya que no confía en Pablo al volante, y menos aún en su vieja carraca, y dejar que Giorgio haga todas las fotos que quiera. Oscar los ha enviado al Valle de Juárez para que cubran la noticia de la creciente violencia. Hace dos meses, Calderón mandó al ejército allí, una columna de tropas con vehículos blindados y helicópteros, para que intentara contener los enfrentamientos entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, que han convertido la zona en un campo de batalla. Pablo mira por la ventana y contempla el cinturón verde que flanquea el río Bravo. Antes eran mayoritariamente campos de algodón y algo de trigo pero las maquiladoras se llevaron buena parte de la mano de obra y las plantas de algodón se marchitaron hace mucho tiempo. Esta es tierra de bandidos y siempre lo ha sido. Piensa Pablo, que observa la sierra marrón que se alza al sur. La mayoría de las familias del valle, controladas largo tiempo por la familia Escajeda, que emigró hacia el sur cuando Texas obtuvo la independencia, eran refugiados que huían de la invasión estadounidense. Los Escajeda se dedicaban a lo mismo que tantas otras familias de la frontera. Criaban ganado y participaban en la ancestral tradición de las incursiones transfronterizas. Lucharon primero contra los Comanches y después contra los apaches y se pasaron al algodón cuando el fin de la esclavitud en el norte generó oportunidades. A principios de siglo traficaban con marihuana y opio, y más tarde, durante la ley seca, con whisky y ron. Los escajedas se hicieron ricos con el contrabando de alcohol pero mucho más cuando la guerra contra la droga de Nixon convirtió la pista secreta en un negocio sumamente provechoso. Se puede llegar a Texas en coche o incluso a pie desde las pequeñas poblaciones del valle, y si bien el grueso de la droga sigue pasando por Juárez, el valor de este territorio para el narcotráfico no es nada desdeñable. Hasta hace poco, dos hermanos Escajeda, José el Riquín y Oscar Lagata, controlaban el narcotráfico en la zona. Y mantenían una paz frágil entre Sinaloa y Juárez, lo cual permitía a ambos cárteles utilizar la plaza por cierta suma de dinero. Así que reinó la paz en el valle, incluso mientras Juárez se desmoronaba, hasta hace dos meses, cuando el ejército detuvo a la gata y el cártel de Sinaloa lo interpretó como una señal para entrar. La invasión sinaloense obligó al Rikin a elegir bando y se decantó por el equipo local, el cártel de Juárez. Ahora es una zona de combate. No me contrataron como corresponsal de guerra, comenta Pablo. Deberían pagarnos más. Giorgio, por supuesto, está encantado. Le habría gustado ser reportero de guerra. Y con su camisa verde, sus pantalones khaki con bolsillos y su chaleco a juego, lo parece. Fotografía un convoy de tres vehículos blindados del ejército que circulan en dirección contraria. Pablo se fija en cómo agarra a Ana el volante. Le pone nerviosa compartir carretera con camiones agrícolas y caravanas militares. Uno nunca sabe cuándo un vehículo puede ir lleno de sicarios de un bando u otro, o cuándo puede verse atrapado en un fuego cruzado, incluso a tres bandas. Se siente aliviado cuando llegan al control militar, un puesto improvisado hecho con sacos de arena, alambre de espino y contrachapado, a las afueras de Valverde. Hace calor. De hecho, el ambiente es sofocante fuera de la sombra protectora del cinturón verde, y Pablo está sudando profusamente cuando Ana detiene el coche y se aproximan los soldados. Pablo sabe que no es solo el calor opresivo el que hace que el sudor empape la delgada tela de su camisa blanca. Está asustado. Los militares, vengan de donde vengan, siempre le han puesto nervioso, sobre todo cuando se los ve tensos. Este lleva pantalones de camuflaje, casco de combate y un grueso chaleco protector, y no puede estar feliz con ese calor. Ana baja la ventanilla. ¿Qué hacen aquí? pregunta el soldado. Somos periodistas, dice Ana. Dígale que no me haga fotos, ordena. Giorgio, por el amor de Dios, murmura Pablo. Giorgio deja la cámara en el regazo. Identificación. Añade el soldado. Le entregan los carnés de periodista y los estudia minuciosamente, aunque Pablo duda que sepa leer. La mayoría son chavales de campo que se alistaron en el ejército para huir del hambre y el arduo trabajo, y casi todos son analfabetos. Salgan del coche, les indica. No, piensa Pablo. Consciente de la norma sagrada cuando uno se enfrenta a policías o soldados, nunca salgas del coche. Una vez que lo has hecho, solo pueden pasar cosas malas. Cuando sales del coche, estás en sus manos. Pueden llevarte a una zanja y darte una paliza o robarte. Pueden meterte en la caseta o en la parte trasera de una camioneta y llevarte a dar un paseo hasta la base. Y uno de los motivos por los que Oscar los mandó a cubrir la noticia es lo que le sucede a la gente que es trasladada a la base. Ahora ve a otros soldados que se levantan y se dirigen al coche. Uno de ellos se descuelga el rifle de asalto del hombro y se acerca a la ventanilla del acompañante. ¡Salgan del coche! grita el primer soldado, que se apoya el rifle en el hombro y apunta a Ana. No, 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 exclama Pablo levantando las manos. No pasa nada. Somos periodistas. periodistas. Giorgio desliza a Ana un billete de diez dólares estadounidenses. Dáselo. Ana le tiembla la mano cuando entrega el billete al soldado. Que baja el rifle, se lo guarda en el bolsillo del pantalón, observa los carnés unos segundos más y se los devuelve. A un gesto suyo, otro soldado levanta la barrera. Adelante, dios mío, dice Pablo. La pequeña población de Valverde tiene unos cinco mil habitantes y consiste en alrededor de veinte manzanas dispuestas en una rejilla rectangular en pleno desierto. Las casas son pequeñas, en su mayoría hechas con bloques y algunos ladrillos, y están pintadas en llamativos tonos de azul, rojo y amarillo. La panadería de la familia Abarca se encuentra en la céntrica avenida Valverde, una prolongación de la autopista 2, que es además su vía principal. La panadería no solo se halla en el centro en un sentido puramente físico. Durante tres generaciones, el edificio Rosa ha sido lugar de encuentro y centro social para la gente que tiene algún tipo de problema. A ver a los panaderos. Es un viejo dicho del lugar. Si el casero te presiona para que pagues un dinero que no tienes, una barca irá a hablar con él. Si necesitas redactar un documento y no sabes escribir, lo hará por ti una barca. Si tu hijo tiene problemas en el colegio, una barca visitará al profesor. Si tres soldados se han llevado a tu hijo, una barca irá a preguntar por él a la caseta. Ha pasado mucho últimamente. Jimena les está esperando. ¿Habéis tenido problemas para llegar hasta aquí? Pregunta cuando bajan del coche. Lleva un delantal amarillo encima de unos vaqueros desteñidos, ambas prendas manchadas de harina. No, miente Ana. Pablo espera que los invite a entrar. Aunque tiene calor y sigue muy nervioso, el aroma que emana de la panadería es tentador. Puede oler el pan dulce, el característico jengibre de los marranitos, el anís de las semitas, y le parece detectar empanadas. Es casi la hora del almuerzo, pero lo que le apetece de veras es una cerveza bien fría. Jimena acaba rápidamente con ambas esperanzas. Marisol nos espera, dice. Siguen a Jimena hasta el edificio más grande del municipio, el ayuntamiento, una construcción de dos plantas, y se reúnen con la concejala en el piso de arriba. Marisol Salazar Cisneros, o mejor dicho, la doctora Marisol Salazar Cisneros, es concejal de Valverde. Cuando Jimena comentó que se reunirían con ella, Pablo hizo los deberes por internet. Cisneros nació en el seno de una familia de hacendados de clase media a las afueras de Valverde. Se marchó a buscar trabajo a la capital y regresó para abrir una clínica en su localidad de origen. Impresionante, pensó Pablo, totalmente preparado para odiar a la estudiante sobresaliente y bien intencionada. Para lo que no estaba preparado es para su belleza. Marisol Cisneros es simplemente hermosa al punto de que casi se siente intimidado al estrecharle la mano. Los invita a sentarse a la mesa. Giorgio empieza a hacerle fotos al instante, y Pablo siente una punzada de celos irracionales, pero aún así intensos. Son ustedes amigos de Jimena, dice Marisol. Nos conocemos desde los feminicidios, responde Ana. Pablo trabajaba muy estrechamente con ella por aquel entonces. Es probable que haya leído sus artículos, le dice Marisol. Gracias. Contesta Pablo, que se siente estúpido y desearía haber pasado por la peluquería o al menos haberse afeitado. Y gracias a usted por hablar con nosotros, dice Ana. El alcalde se negó. Es un buen hombre, comenta Marisol, pero tiene. ¿Miedo? Aventura Ana. Digamos que es reticente, responde Marisol. ¿Ha recibido amenazas? pregunta Pablo titubeante. No lo sé. Pero usted sí, afirma Pablo. Hace un mes, les cuenta, volvía de Praxedis G. Guerrero, más al este del valle, donde estaba realizando el seguimiento a varias mujeres embarazadas, y un todoterreno sacó su coche de la carretera. Estaba aterrada, sobre todo cuando se bajaron tres hombres con pasamontañas y dispararon sus AK 47 por encima de su cabeza. ¿Estás segura de que eran acá? pregunta Pablo. Bastante. Dice Marisol. Lamentablemente nos hemos convertido todos en expertos en armas por estos lares. Los hombres les advirtieron que la próxima vez no tendría tanta suerte y que debía aprender a mantener sus piernas de zorra abiertas y su boca cerrada. ¿Qué había dicho? pregunta Ana. No es tanto lo que dijera, responde Marisol, como lo que preguntaba. Cuando entra una persona tras otra en la clínica con moratones, fracturas de cráneo causadas por culatas de arma y señales de tortura por descargas eléctricas, haces preguntas. Exigí respuestas a los oficiales al mando. ¿Y qué le dijeron? Pregunta Pablo. Que me metiera en mis asuntos. Contesta Marisol. Les dije que mis asuntos son justamente la gente con lesiones. A lo que ellos respondieron: Que hacer cumplir la ley es el suyo. Contesta Marisol y que agradecerían enormemente que no interfiriera en su labor. Les dijo que mientras su trabajo consistiera en hacer daño a gente inocente, su deber como médico y como autoridad municipal era interferir. La teoría del ejército, precisa Jimena, es que las personas inocentes no existen. Nos acusan a todos de trabajar para los Escajeda y el cártel de Juárez. Irrumpen en casas buscando narcos, drogas, armas y dinero, les dice Jimena. Roban todo lo que encuentran y, si se oponen, acaban en la clínica de Marisol. Con suerte, añade Jimena. En caso contrario, te vendan los ojos, te meten en una furgoneta y te llevan a la base de Praxedis. Ahora mismo hay ocho chicos jóvenes de Valverde allí y ni siquiera sabemos cómo se encuentran. ¿Han acudido a un juez? pregunta Ana. Por supuesto, responde Marisol. Pero la ley normal no es aplicable en un estado de emergencia. El valle se encuentra sometido a la ley marcial, así que el ejército puede hacer prácticamente lo que quiera. Eso sí que es verse atrapado en un fuego a tres bandas. Piensa Pablo. La gente del valle de Juárez vive en un triángulo mortal. El cártel de Juárez les exige lealtad, el de Sinaloa que cambien de bando, y el ejército constituye una fuerza en sí mismo. Así que en caso de que los locales no se vean atrapados literalmente en un fuego cruzado, acribillados por narcos que intentan matarse entre sí, los acosan por tres flancos. Jimena no coincide con ese análisis. No hay tres bandos, dice. Hay dos. El ejército y los sinaloenses son lo mismo. Esa es una acusación grave, dice Ana mientras toma notas. Esto funciona de la siguiente manera. Responde Jimena. El ejército registra una casa con el pretexto de que allí hay drogas o armas, destrozan cosas y a veces detienen a gente. Pero esto último no suelen hacerlo. Sin embargo, esa noche o la siguiente vendrán los de gente nueva y matarán a todos sus ocupantes. ¿Está diciendo que los soldados son los perros de caza del cártel de Sinaloa?, pregunta Pablo, que olisquean a la gente de Juárez y luego van los narcos a disparar. A veces los asesinos llevan pasamontañas negros, como los federales y el ejército, dice Marisol. El ejército va por la gente de Juárez, añade Jimena, los Escajeda, los aztecas y lo que queda de la línea están exterminándolos. No veo que vayan a por los sinaloenses. Parece unilateral. Tercia Marisol. Dan un paseo por el pueblo. Las calles, incluso a mediodía, están prácticamente vacías. A la sombra de un gazebo están sentados algunos ancianos y niños y unos cuantos soldados observan desde una barrera hecha con sacos de arena. Pablo tiene la inquietante sensación de que lo vigilan desde las ventanas. Algunos edificios están tachonados de agujeros de bala o explosiones de granada. Pablo ve un sorprendente número de casas vacías. En algunas solo queda la estructura exterior y otras conservan todos los muebles dentro. Como si sus ocupantes se hubieran ido de vacaciones. No van a volver, dice Jimena. Han sido amenazados por uno u otro cártel, o más probablemente por el ejército. ¿Por qué iba a amenazarlos el ejército? Pregunta Ana. Para poder robarles las casas, responde Jimena, y sus tierras. Ve la mirada escéptica de Pablo. Ah, vamos, dice Jimena. Ponen rumbo a Praxedis, situado más al este. Jimena los acompaña y Marisol se queda en Valverde para cubrir sus horas en la clínica. Hace un día precioso. El azul del cielo es casi imposible, resaltado por cúmulos de un blanco puro. No obstante, el trayecto es tenso a medida que se adentran en el desierto y en territorio de bandidos. Pasan otro control militar, diez dólares más, pero al menos esta vez no les han apuntado con un arma. Antes de llegar a la pequeña ciudad que lleva el nombre del viejo mártir revolucionario, es aún más pequeña que Valverde. Sin embargo, se parecen soldados en las calles, edificios tiroteados y algunos abandonados. Pablo ve que la pequeña tienda de alimentación está cerrada con tablones. Los narcos mataron a una persona ahí dentro. Explica Jimena. El propietario se asustó y cerró la tienda. ¿Dónde va la gente a comprar comida? Pregunta Ana. A Valverde. La base militar ocupa un antiguo instituto. Ahora el edificio está rodeado de alambre de espino, sacos de arena y una puerta metálica con una caseta de seguridad adelante. No te acerques demasiado. Advierte Jimena. Aparcan a una manzana de distancia y se dirigen a la caseta. He venido a ver al coronel Alvarado, dice Jimena. El guardia la conoce. Viene casi todos los días pidiendo lo mismo. Está ocupado. Esperaremos, responde Jimena. Dile que vengo con tres periodistas de un diario de Juárez. En serio, mijo, se cabreará contigo si no se lo dices. El guardia coge el teléfono. Minutos después sale un sargento y los conduce a una oficina improvisada con una mesa y varias sillas plegables. Alvarado deja el cigarrillo en un cenicero, aparta la mirada de unos documentos y con un gesto les indica que tomen asiento. Señora Barca, ¿qué puedo hacer hoy por usted? Qué elegancia, piensa Pablo. Inmaculadamente acicalado, con el cabello rubio peinado hacia atrás y unos ojos azul claro que parece que vayan a atravesarte, es la clase de persona a la que Pablo ha detestado y, de acuerdo, sí, temido toda su vida. Todavía tiene ocho jóvenes de mi ciudad bajo custodia. Dice Jimena, que empieza a enumerarlos: Velázquez, Ahumada, Blanco. Le he dicho por activa y por pasiva que son cosas del ejército y que no está en posición de. Ana se identifica y pregunta: ¿Esos hombres han sido acusados de algo? En caso afirmativo, o ¿de qué? Alvarado observa las cámaras de Giorgio. Díganle que no me haga fotos. No le hagas fotos, dice Ana. ¿Esos hombres han sido acusados de algo? En caso afirmativo de qué. Esos hombres todavía están siendo entrevistados, dice Alvarado. ¿Entrevistados o interrogados? pregunta Pablo. ¿Y usted quién es? Pablo Mora, del mismo periódico. ¿Hacen falta tres personas? Cuantos más mejor, dice Pablo. Disponemos de información de que en estas instalaciones se tortura a gente. Eso no es cierto, replica Alvarado. Es pura propaganda que difunden los traficantes, y algunos periodistas son tan tontos que la repiten. Entonces, dice Ana, no le importará que hablemos con esos hombres. ¿He dicho tontos? comenta Alvarado. Tal vez debería haber dicho corruptos. ¿Qué significa eso? Que algunos periodistas están en la nómina de los cárteles, afirma Alvarado. Pablo se ruboriza y espera a que los demás no se percaten o lo atribuyan al calor. Jimena dice El médico de Valverde. Cisneros? Sí. Ha solicitado examinar a esos hombres en quince ocasiones, dice Jimena, y no ha obtenido respuesta. Aquí tenemos personal médico perfectamente cualificado. Su doctora es ella. El doctor Cisneros es una mujer, pregunta Alvarado. La ha visto al menos diez veces, dice Jimena. ¿Podemos ver a los prisioneros de Valverde, sí o no? pregunta Pablo. No. ¿Por qué no? Sus declaraciones o lo que ustedes escriban podrían poner en peligro una investigación en curso. Responde Alvarado. Las investigaciones criminales normalmente no son cosa de la policía, pregunta Ana. Son otros tiempos. ¿Le preocupa que la policía local también esté en la nómina de los cárteles? Pregunta Pablo. De ser así, ¿de qué cártel? Alvarado no contesta. Supongamos, dice Ana, que solo vemos a los prisioneros, pero no los entrevistamos. Entonces, ¿de qué podrían informar? Pregunta Alvarado. De que no han sido torturados, dice Ana. Pero tienen mi palabra, con eso no basta. No, sentencia a ella. Alvarado la mira con el odio que siente un macho por una mujer arrogante. Así que Pablo reúne coraje e interviene con preguntas rápidas: ¿Tienen intención de acusar a esos hombres? En caso afirmativo, ¿de qué? ¿Cuándo? Si no, ¿cuándo tienen intención de ponerlos en libertad? ¿Por qué no lo hacen ya? ¿Qué pruebas de verlas tienen contra ellos? ¿Por qué no han tenido acceso a un abogado? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su historial? ¿Dónde sirvió antes de llegar a la undécima zona militar? Alvarado levanta la mano. No pienso someterme a un interrogatorio. ¿Es una tortura para usted? Pregunta Pablo. No tengo comentarios que hacer a su periódico. Entonces podemos publicar que se ha negado a responder, dice Ana. Publique lo que le dé la gana. Alvarado se levanta. Y ahora, si no les importa, tengo trabajo que hacer. Me he puesto en contacto con la Cruz Roja y Amnistía Internacional. Tercia Jimena. Este es un país libre. ¿Lo es? pregunta ella. Sí, a menos que sea usted un delincuente, dice Alvarado. Usted no lo es, ¿verdad, señora Barca? La amenaza es clara. Alvarado garabatea un pase y se lo tiende a Ana. Con esto llegarán a Juárez sin dificultades. Yo les recomendaría que se quedaran allí. Últimamente esas carreteras pueden ser muy peligrosas. ¿En serio? pregunta Ana. Pues de camino nos hemos cruzado con muchas patrullas del ejército. Esas dos mujeres son muy valientes, dice Ana cuando emprenden el camino de vuelta a Juárez. Desde luego, coincide Pablo. Y la doctora te la ha puesto dura, añade. ¿Y a quién no? pregunta Giorgio desde el asiento trasero. A mí, dice Ana. Te habría pasado si te fueran las tías, dice Giorgio. No te gustan, ¿verdad? No eres bisexual, ¿no? No quiero arruinar tus fantasías adolescentes con una negativa, responde Ana. -Me distraen de algunas cosas -dice Giorgio. -¿De qué cosas? -de todo -contesta. De los asesinatos, de la corrupción, de la presión, de la enervante monotonía de todo, del hecho de que hayamos vivido no sé cuántas revoluciones y terminemos con la mierda de siempre. Pero mirad esto. Se inclina hacia adelante y les muestra la pantalla de su cámara. Es un hermoso primer plano del coronel Alvarado. -¿Cómo lo hiciste? -pregunta Pablo. Mientras tú le disparabas, yo también lo hacía. La publicará Oscar. ¿Con qué? Pregunta Ana. ¿Qué noticia tenemos? ¿Coronel niega que torture a prisioneros? Eso no es una noticia. Es lo contrario a una noticia. Una noticia sería: coronel reconoce que tortura a prisioneros. Sí, pero hay una historia más grande aquí, dice Pablo. Si aceptamos la versión de Abarca y Cisneros, el ejército está aliado con el cártel de Sinaloa para aniquilar al de Juárez. Y no solo eso, sino también para expulsar del valle a los ciudadanos de a pie. Sí, es verdad. El cártel de Sinaloa y el ejército son la misma bestia. Esa noche, Ana sale al escalón trasero, se sienta junto a Pablo y se enciende un cigarrillo. ¿Desde cuándo has vuelto a fumar? Pregunta él. Desde que empecé a ir de nuevo a los depósitos de cadáveres, creo. Responde Ana. Pablo sabe a qué se refiere. El tabaco ayuda a perder el olfato. No del todo, porque nada lo consigue, pero ayuda. ¿Qué opinas de lo de hoy? Dice Pablo. Es una historia increíble. ¿La publicará, Óscar? Las especulaciones no. Responde Ana. Publicará el hecho de que el ejército está reteniendo a prisioneros en Praxedis sin tener en cuenta sus derechos legales. Permanecen un rato en silencio, disfrutando de la templada noche y del sonido amortiguado de la música norteña, que emana de una radio al fondo de la calle. Entonces Ana dice: Pablo, ¿puedo hablarte de una cosa? Claro. Es muy incómodo. Dice Ana, y no puedes mencionárselo ni a Giorgio ni a Oscar. -Dios mío, ¿estás embarazada? no oh, dice con un resoplido. -No, es solo que, cuando te has ido, se me ha acercado un hombre delante de la oficina y me ha dado un sobre. A Pablo se le encoge el estómago. -¿Un sobre? -Sí, un soborno -pregunta a Pablo, que se atraganta por su propia hipocresía. -¿Y qué has hecho? -Bueno, no sabía quién era -dice Ana. Un poli, el titre de algún político, un narco. ¿Y qué has hecho? ¿Qué iba a hacer? responde Ana. Se lo he devuelto y le he dicho que no me interesaba. Pablo intenta contárselo, pero la vergüenza se lo impide. Ana siempre ha sido mejor que yo. piensa. Cada lunes tal como prometió, más bien amenazó, el hombre se persona delante de la oficina y entrega, impone, el sobre a Pablo. No sabe qué hacer con el dinero, así que lo guarda en la mochila dentro de un sobrevéis cada vez más abultado. ¿Podrías darlo a la beneficencia? Se dice. ¿A los pobres o a los sin techo? Mierda, el sin techo soy yo. ¿Podrías dárselo a la iglesia si no se te ocurre nada mejor? Entonces, ¿por qué no lo haces? La respuesta es porque podrías utilizar ese dinero para viajes y costes judiciales. Hasta el momento no lo ha hecho, pero ahí está. Es un fondo que va creciendo. Y lo curioso es que todavía no le han pedido nada. No le han exigido que escriba un artículo, ni que elimine otro, ni que les facilite una fuente. Tan solo vienen los lunes, tan inevitablemente como la resaca de después de dejar a Mateo, y le entregan el sobre. Todavía no sabe quiénes son. El cártel de Juárez, el cártel de Sinaloa, otros. Pablo incluso tuvo la tentación de hablar con Oscar, pero temía su posible reacción, desprecio y desdén. Tal vez un despide inmediato, y Pablo no puede permitirse perder su empleo. Así que mantuvo la boca cerrada, y el dinero guardado. Las traiciones empiezan así, con mentiras ocultas en las sombras del silencio. -¿Vas a dormir en mi sofá esta noche? -pregunta Ana. -Si no te importa. -Giorgio probablemente esté camino de Valverde para tirarse a la doctora. -Giorgio no es su tipo. -Oh -responde Ana divertida y un poco molesta por la fácil aseveración, y piensa. Lamento tener que decirte esto, pero Giorgio es el tipo de todas las mujeres. Se levanta, apura la cerveza que le queda y apaga el cigarrillo en el escalón. Nos vemos por la mañana. Pablo se queda allí a disfrutar un rato del silencio. Luego se tumba en el sofá y se permite una breve y fútil fantasía con Marisol. Perdóneme, doctora Marisol Cisneros, piensa. Joder, incluso mi imaginación sabe que no está a mi alcance. Eliana y Ana van a la oficina por la mañana y proponen la noticia a Oscar. Este escucha con atención y les pide que escriban un artículo descriptivo sobre el valle, cómo es, cómo suena, las patrullas militares, los controles, los edificios acribillados a balazos. Oscar dice: Ana, encárgate del artículo sobre los hombres retenidos en Praxedis. Menciona que el coronel declinó a hacer comentarios y llama a las autoridades de esas ciudades para ver si tienen gente retenida. ¿Y lo que nos contaron a Jimena y Marisol? Muy de fondo, dice Oscar. No utilicéis sus nombres. Solo escribid que algunos ciudadanos del valle creen que el ejército está favoreciendo al cártel de Sinaloa en la batalla o algo similar. Los tres artículos se publican esa semana. Juárez es un espectáculo de horror. El cártel de Juárez y sus aliados, los Zetas, colgaron pancartas en las que prometían matar a un agente de policía cada 48 horas hasta que el nuevo jefe, un exoficial del ejército, presentara su renuncia. Cuando murieron los dos primeros, el jefe de policía abandonó el cargo. Después, los Zetas enviaron un mensaje al alcalde de Juárez. Si nombras a otro gilipollas que trabaje para Barrera, también te mataremos a ti. Circularon carteles por toda la ciudad que prometían decapitar al alcalde y a su familia. Se llevó a su mujer e hijos a El Paso, pero contrariamente a lo que decían los rumores, él se quedó en Juárez, aunque con fuertes medidas de seguridad las veinticuatro horas del día. La Administración envió cinco mil soldados más a Juárez. El nuevo jefe de policía era otro antiguo general, y el alcalde disolvió la policía de la ciudad al completo. Y anunció que el ejército se haría cargo de las labores de la policía municipal. A efectos prácticos, Juárez se rige por la ley marcial. El verano quema la primavera. Lo sofocante se torna abrasador. Y la violencia en Juárez y alrededor continúa. El primer día oficial del verano mueren 18 personas en la ciudad. Pablo, Ana y Giorgio saltan de un lado a otro como restos de grasa en una sartén. Uno de los cuerpos, hallado en Anapra, una colonia desesperadamente pobre situada junto a la frontera, aparece decapitado y desmembrado. Es solo un tronco con una camiseta ensangrentada. Pablo se alegra de haber sido él y no Ana quien atendió la llamada. A finales de semana mueren tres personas más, aunque el titular de portada es que la iniciativa Mérida, con sus 1.400 millones de dólares, ha entrado en vigor. En julio, el propio comandante de policía, al cargo de las operaciones antisecuestros, es víctima de un rapto, y el jefe del sistema de prisiones de Juárez es acribillado en su coche junto con su guardaespaldas y tres personas más. Llegado el mes de agosto, Pablo cree haberlo visto todo cuando recibe una llamada para que se dirija a la colonia conocida como Primero de Septiembre, en la zona sudoeste de la ciudad, y más concretamente a un lugar denominado CIAD Número 8. Centro de Integración para Alcohólicos y Drogadictos. Es una clínica de rehabilitación. Son las 19:30 de un miércoles. Todavía hay luz suficiente para ver la sangre que salpica la acera situada frente al pequeño edificio recién encalado. La puerta metálica que conduce a un patio está abierta. Hay policías por todas partes. Pablo cuenta siete cuerpos en el patio y tiene experiencia suficiente para saber que esos hombres, drogadictos y alcohólicos en fase de recuperación, fueron arrastrados hasta allí, empujados contra la pared y ejecutados de un disparo en la nuca. Levanta la mirada. Un cuerpo inerte presenta agujeros de bala en la espalda. Sigue agarrado a los peldaños de una escalera de incendios. Los escandalizados vecinos están ansiosos por contar la historia. Un camión del ejército se detuvo al final de la manzana. Al momento llegó otro vehículo, según algunos un Humvee, según otros un Suburban, y empezó a disparar. Los vecinos pidieron ayuda, llamaron a los servicios de emergencia y corrieron hacia el camión militar a suplicar. El camión no se movió, los soldados no ayudaron y los servicios de emergencia no llegaron nunca. Los supervivientes y los vecinos cargaron por turnos a los veintitrés heridos en la vieja furgoneta del centro hasta que por fin una ambulancia de la Cruz Roja acudía a llevarse al resto. Pablo examina algunos casquillos antes de que se los lleve la policía. No le preocupa alterar las pruebas. Ahora ya sabe que no habrá detenciones y mucho menos juicios. Como la mayoría de los periodistas juarenses, Pablo se ha convertido en un semiexperto en materia forense. Los casquillos son de 9, 762 y 556 milímetros. Los de 762 podrían ser de acá la predirecta de los narcos o armas militares. Los de 556 coinciden con varias de las armas de la OTAN que emplea el ejército mexicano. Los de 9 con armas de mano Glock o Smith and Wesson. Pablo ve a un policía al que conoce de quién sabe de qué asesinato reciente. ¿Algún sospechoso? ¿Tú qué crees? Había soldados a 50 metros de distancia y no hicieron nada, dice Pablo. ¿Seguro? Es cierto. Piensa Pablo bloquearon la calle. Quizás eran vigías o quizá disuadieron a la policía y los servicios médicos de que se acercaran. ¿Por qué iba a querer a alguien matar a unos pacientes en fase de rehabilitación? pregunta Pablo. Porque los cárteles los usan para esconder a pistoleros, dice el policía. O porque tienen miedo de lo que pueda confesar un ex pistolero limpio y sobrio. No lo sé. A menos que tenga respuestas para mí, Pablo, sal del puto medio. Tengo que recoger pruebas que nunca se utilizarán. Las armas podrían ser militares. Pablo, vete a tomar una cerveza, ¿vale? Pablo se toma ocho. Va por la novena cuando recibe una llamada de Ana. El ejército se ha llevado al hijo mayor de Jimena Abarca. El sargento de guardia no les permite entrar a ver al coronel Alvarado. Pero cuando insisten en que no se marcharán hasta que puedan hablar con él y en que pronto llegarán los camiones de la televisión, el coronel hace aparición. Al principio niega saber nada de Miguel Abarca. Al menos diez personas vieron a unos soldados meterlo en un camión del ejército, asegura Jimena. Por desgracia, dice Alvarado, los narcos a veces utilizan uniformes y vehículos militares robados. ¿Me está diciendo que son tan descuidados con su material que permiten que lo robe la misma gente a la que supuestamente controlan? Presiona Ana. ¿Llevan un inventario de esos vehículos desaparecidos? Alvarado no piensa confirmar ni desmentir que su unidad tiene retenido a Miguel. -Pero puede comprobarlo -dice Pablo. Imaginó que llevará un control más adecuado de las personas que del material. Alvarado mira a Pablo y envía a un teniente a comprobar la documentación del día. El subordinado regresa con un informe que asegura que tienen bajo custodia un tal Abarca, Miguel, de veintitrés años. -¿Cuáles son los cargos? -pregunta Jimena. -Sospecha-responde Álvarez. -¿De ser hijo mío? Dice ella: De colaboración con traficantes de estupefacientes. Eso es ridículo, responde Marisol. Miguel es panadero. O si el Contreras era vendedor de coches, dice Alvarado. Y Adán Barrera, contable. Quiero verle, dice Jimena. Eso no es posible. Como miembro del gobierno municipal de Valverde, dice Marisol, exijo tener acceso a Miguel Abarca. Usted aquí no tiene autoridad, pues en calidad de médico suyo. Tal vez si su madre no estuviera tan ocupada yendo a manifestaciones y pasara más tiempo supervisando a sus hijos, no estaría en esta situación. Responde Alvarado. ¿De eso se trata? Pregunta Jimena. ¿No? Pregunta Alvarado. ¿No anda buscando publicidad? Por lo que veo, ha traído con usted a los medios. Son amigos míos. Exacto. Pablo mira a su alrededor y ve que la conmoción delante de la puerta ha atraído a unos cuantos curiosos. En unos minutos se corre la voz. La gente empieza a caminar por la calle sin asfaltar en dirección al puesto y se congrega una multitud. Los ciudadanos de Praxedis conocen a los Abarca y Marisol Cisneros es su médico. Alguien insulta a los soldados. Alguien tira una piedra. Luego, una botella impacta contra la valla. No hagáis eso, grita Jimena. ¿Lo ve? dice Alvarado. Está provocando un incidente. Pablo nota que los soldados se están poniendo nerviosos. Descuelgan los rifles del hombro y calzan las bayonetas. Por favor, no tiréis nada. exclama Marisol. Los misiles cesan, pero uno de los lugareños empieza a gritar. Miguel. 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 Y el resto se une al cántico. Miguel. 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 Esta gente no le está haciendo ningún favor a su hijo, dice Alvarado. Pero el cántico persiste. Miguel. Miguel. ¡Miguel! Y se acerca más gente por la calle. Empiezan a verse teléfonos móviles, se realizan llamadas y se toman fotografías y vídeos. Pronto estará sobre aviso el valle entero. Voy a despejar esta calle, dice Alvarado a Jimena, y la haré responsable de cualquier altercado civil. Le haremos responsable a usted de los altercados, dice Marisol. Cuando Giorgio empieza a hacer fotos de la multitud, Alvarado grita a Ana: ¡Dígale que pare! Nunca he podido controlarlo. Libere a mi hijo, dice Jimena. Yo no respondo a amenazas. Yo tampoco. Con los brazos extendidos, Jimena y Marisol hacen retroceder a la multitud unos veinte metros. Pero aparece más gente y se cuentan ya doscientas personas bajo la duradera luz de la tarde estival. Llegan dos camiones de televisión. Hoy aparecerá en las noticias de Juárez, dice Marisol a Alvarado. Y en las del Paso por la mañana. ¿Por qué no lo suelta? Conozco a Miguel, ni siquiera está metido en política. Si la señora Barca acepta meterse en sus propios asuntos de ahora en adelante, responde Alvarado, quizá pueda hacer algo. Entonces Miguel es un rehén. Eso lo ha dicho usted, no yo. Llamaré al gobernador, dice Marisol. Llamaré al presidente si es necesario. Yo también tengo influencia. Desde luego está usted fuera de su entorno social, doctora Cisneros. ¿Se refiere a que no soy india? De nuevo, eso lo ha dicho usted. Responde Alvarado. Yo solo digo que la veo más en un salón de Ciudad de México que en una calle polvorienta de la Chihuahua rural. Mi familia vive aquí desde hace generaciones. Como hacendados, afirma Alvarado. Como patrones. Tal vez debería plantearse actuar como tal. Lo haré, coronel. A un lado, lejos del gentío, Jimena se viene abajo en brazos de Ana. Le harán daño. Lo matarán. Lo sé. No, no lo harán. Dice Ana. Ahora no. Hay demasiada gente mirando. Pablo recibe una llamada de Óscar. ¿Estáis bien? ¿Todo en orden? Sí, estamos bien. ¿Qué tal está resistiendo Jimena? Como cabría esperar. Dile a Giorgio que necesito sus fotos. Lo haré. ¿Crees que lo pondrán en libertad? No, responde Pablo con franqueza. Ese tal Alvarado quedaría en ridículo. La situación troca en asedio. Cuando finalmente se hace de noche, aparecen las velas y da comienzo a la vigilia. Marisol llama al gobernador y le dice que sin duda estudiará la cuestión. Luego toma la humillante decisión de pedir ayuda a su ex marido. Este llama a un amigo, que a su vez llama a otro amigo, que habla con alguien en los pinos, que promete estudiar la cuestión. No ponen en libertad a Miguel esa noche ni a la mañana siguiente. La multitud se disgrega, pero se organizan de manera que siempre haya alguien junto a la puerta con pancartas exigiendo la liberación de Miguel. Y Jimena Abarca inicia una huelga de hambre. La huelga de hambre de Jimena Abarca no aparece en las noticias internacionales, ni siquiera en las nacionales. Pero Oscar, Oscar, la convierte en titular a diario y dice a su personal, Si no estamos aquí para cubrir algo como esto, no estamos aquí para nada. Durante tres días seguidos lo publica en portada e incluye noticias firmadas por Ana y Pablo sobre la injusticia que impera en el valle. Sobre la suspensión de los derechos humanos y sobre el trato vejatorio que dispensa el ejército. Pablo está allí cuando empiezan a llegar las primeras llamadas. Al principio son oficiales. El general al mando quiere saber por qué Oscar está tomando partido. No estamos tomando partido, dice con cierta falta de sinceridad. Estamos dando una noticia. No están reflejando nuestra versión. Nos encantaría hacerlo, dice Oscar. ¿Cuál es su versión? Puede contármelo por teléfono o puedo mandar a Ana ahora mismo. Conoce a Ana, ¿verdad? En este momento no concedemos entrevistas. Si esa es su versión de la historia, responde Oscar. La publicaré. Un portavoz de la oficina del gobernador llama para formular la misma pregunta y señalar que los otros periódicos no están publicando la noticia en portada. Yo no soy el director de otros periódicos, replica Oscar. Soy el director de este. Hace tiempo que lo soy, y por mi experiencia, esto es noticia de portada. Cuelga, da unos golpecitos con el bastón en el lateral de la mesa y dice: El próximo en llamar será el editor, pero no lo hará hasta después del almuerzo, cuando crea que me ha ablandado con una copa de vino y el estómago lleno. La llamada se produce a las dos y cinco de la tarde, diez minutos después de que Oscar haya vuelto a la oficina. El búho escucha sus quejas. Entiende que ella ha tenido que soportar llamadas del Departamento de Defensa, del despacho del gobernador e incluso de los pinos, y responde amablemente que no piensa cambiar nada, salvo añadir un editorial indignado en la edición de mañana. Conecta el altavoz del teléfono para que Pablo y Ana puedan escuchar. Una cosa es un artículo, dice el editor, y otra un editorial. He basado mi vida profesional en ese principio, responde Oscar sonriendo a Pablo. Me alegra que estemos de acuerdo en eso. Así que pretende que este periódico denuncie que el ejército está cometiendo atrocidades en Praxedis. En todo el Valle de Juárez, corrige Oscar. No sé si la Junta lo aceptará. Entonces será mejor que me despidan, responde Oscar. Oscar, nadie ha dicho nada de. Mientras sea el director de este periódico, advierte, lo dirigiré yo, y por definición, el director es quien escribe los editoriales. Es Oscar en estado puro, firme, decisivo, autoritario. Pero Pablo nota que ha envejecido. El brillo travieso de sus ojos se ha apagado un poco, sus pestañeos son más frecuentes, parece dolerle más la cadera y Pablo sabe que los acontecimientos de Juárez le han afectado, como a todos, imagina. Dos días más de huelga de hambre y el cáustico editorial de Óscar desencadena las otras llamadas: las anónimas, las amenazas. Déjalo si sabes lo que te conviene. No creas que no te pueden ocurrir desgracias. Sé de sobras que me pueden ocurrir desgracias, dice Oscar. Por el amor de Dios, me metieron tres balazos en el cuerpo. Entonces deberías haber aprendido. Por desgracia, aprendo lentamente, dice Oscar. En el colegio los profesores se desesperaban conmigo. ¿Quiénes son? pregunta Pablo, que se siente culpable por los sobres que recibe. Narcos, dice Oscar. ¿El gobierno? ¿Acaso hay alguna diferencia? pregunta Ana. Hasta que podamos demostrar lo contrario, sí. Responde Oscar. Les dice que se anden con cuidado, que se cubran las espaldas y extrema la seguridad en torno a la oficina. Pero no deja de publicar noticias sobre Jimena Abarca. Los primeros tres días, explica Marisol. El cuerpo consume energía de la glucosa acumulada. Es doloroso, como sabe cualquiera que haya experimentado la hambruna, pero no letal. Pero al cabo de tres días, el hígado empieza a consumir grasa corporal. Un proceso conocido como cetosis, que es peligroso y puede causar daños permanentes. Si la huelga de hambre se prolonga tres semanas, el cuerpo empieza a comerse sus propios músculos y órganos vitales. Se pierde médula ósea. Esto se llama modo de hambruna. Entonces, Marisol les expone el criterio aproximado del 4:440 para la supervivencia humana: cuatro minutos sin aire, cuatro días sin agua, cuarenta días sin comida. Van por el séptimo día. Por suerte, Jimena ha aceptado beber agua, pero no toma vitaminas ni otros suplementos. Duerme en casa de una amiga en Praxedis, cerca del puesto militar, y cada día está más débil. Ya está delgada de por sí, pero ahora está demacrada. El ejército no muestra intención alguna de poner en libertad a Miguel y exige que si es preciso, Jimena sea arrestada y alimentada a la fuerza. ¿Vamos a permitir que se suicide lentamente? pregunta Ana. Se ha turnado con otras mujeres del «movimiento» para hacer compañía a Jimena. Hay más gente fuera para asegurarse de que, si el ejército intenta apresarla, no les resulte fácil y quede todo grabado. —Eres médico —dice Ana a Marisol—. No tienes obligación de intervenir. No puedes asistir a un suicidio. —No pienso alimentarla a la fuerza —responde Marisol—. Es una tortura. —¿A diferencia de morir de hambre? —pregunta Pablo—. Manteniendo conversaciones con Jimena y Alvarado, Marisol intenta arrancar un compromiso a la desesperada. Abandonará a Jimena la huelga de hambre. Si Alvarado le permite ver a Miguel, ambos se niegan. Y si el ejército entrega a Miguel a la policía del estado de Chihuahua, Jimena acepta, pero Alvarado se niega. Y si queda bajo custodia de la Afi, Alvarado acepta, pero Jimena se niega. Entonces ambos se plantan. Jimena no parará hasta que Miguel sea liberado incondicionalmente y Alvarado no lo pondrá en libertad. Se convierte en un desalentador asedio de voluntades y de tácticas. El octavo día llega una nota de Miguel pidiendo a su madre que cese la huelga. No me lo creo, dice Jimena. Es su caligrafía, responde Ana. Le han coaccionado. No quiere que su madre muera. Su madre tampoco. Dice Jimena, sonriendo mientras apoya de nuevo la cabeza en la pequeña almohada. Su madre tampoco. Ese mismo día ponen a Miguel al teléfono. Mamá, estoy bien. Te han hecho daño. Mamá, come, por favor. ¿Te han obligado a hacer esta llamada? No, mamá. Le arrebatan el teléfono. Julio, el hijo menor de Jimena, le pregunta. Mamá, ¿ya estás satisfecha? Déjalo, por favor. No lo haré hasta que lo dejen en libertad. Miguel dice que no le han hecho daño. ¿Y qué va a decir? pregunta Jimena. Si cedo ahora ganan ellos. Esto no es un juego, afirma Ana. No, es una guerra, responde Jimena. La misma guerra de siempre. Pablo lo entiende. Es la guerra entre los poseedores y los desposeídos, entre los poderosos y los desamparados. Los poderosos tienen poder para infligir sufrimiento, los desamparados solo pueden soportarlo. Su única arma es la vergüenza si es que los poderosos saben lo que es eso. La gente del movimiento hace lo que puede. Se celebran protestas diarias frente al puesto del ejército y la oficina del gobernador, y algunos aliados de Ciudad de México incluso organizan piquetes en los pinos. La gente de las pequeñas poblaciones rechaza a los soldados, que ni siquiera pueden comprar una chocolatina, una cerveza o un sello en el Valle de Juárez. A Pablo le llegan rumores de que algunos están hablando de medidas más oscuras. Si el ejército se alinea con el cártel de Sinaloa, ¿por qué no vamos a unirnos nosotros a la gente de Juárez? La familia michoacana ha atacado puestos militares, los zetas han atacado cárceles y liberado a presos. Si el ejército nos ve como el diablo, llevémoslos al infierno de verdad. La conversación pasa de la resistencia pasiva a la revolución, una vieja tradición en Chihuahua. Los rumores llegan a oídos de Jimena y los ataja. No les ganaremos siendo como ellos afirma. Otros no están tan seguros. Marisol utiliza las armas de las que dispone, su físico y su encanto, y atrae literalmente a los medios de comunicación. La cámara la ama, como se suele decir, y lo aprovecha conscientemente para plantarse delante de ella con su bata blanca y su porte de doctora, y describir en términos gráficos pero asequibles lo que está experimentando el cuerpo de Jimena Abarca. Sabe exactamente lo que hace. Convertir el tormento de Abarca en un culebrón, con la esperanza de que sea breve y con final feliz. Marisol se convierte en la médica hermosa. La gente sintoniza los noticiarios para verla y el caso de Jimena empieza a despertar interés en toda la nación. Es odioso, dice Marisol a Pablo y Ana en privado, repulsivo y degradante, pero quizás sea la única manera de salvarle la vida a Jimena. Luego están las fotografías de Giorgio. Fue una idea genial piensa Pablo, que Giorgio hiciera una foto cada día al rostro de Jimena para que los lectores pudieran ver la progresión de su estado. Día tras día, la gente compra el periódico para ver a esa mujer muriéndose de hambre. Y las fotos son preciosas, esmeradas y artísticas, compuestas a la media luz de la pequeña vivienda. Cada una de ellas constituye una piedad, una madre que llora a su hijo. La tirada del periódico aumenta. Se convierte en conversación de pasillo. ¿Ha visto a Jimena hoy? Gritan los repartidores de periódicos desde las medianas. ¿Ha visto a Jimena hoy? Las amas de casa hablan de ello a la hora del almuerzo. ¿Has visto a Jimena hoy? Un donante anónimo paga una valla publicitaria a los pies del Puente Internacional Lincoln para que la gente que llega del paso lea la pregunta. ¿Ha visto a Jimena hoy? El hecho de que nadie tenga que preguntar qué significa dice mucho de la efectividad de las fotos. El ejército contraataca con otra campaña publicitaria. El comandante de la decimoprimera zona militar convoca una rueda de prensa en la que afirma: esta mujer no es Juana de Arco, no es más que una herramienta de los cárteles. Ana está allí para formular preguntas. Posee información que vincule a Jimena Abarca con el tráfico de drogas. De ser así, ¿por qué no la ha hecho pública? Podría poner en riesgo investigaciones en curso. Si tiene esa información en su haber, insiste Ana. ¿Por qué no la ha remitido a la Fiscalía para que pueda presentar cargos? Lo haremos en su debido momento. ¿Cuándo será su debido momento? Cuando estemos preparados. ¿Estarán preparados antes o después de que Jimena Barca se muera de hambre? pregunta Ana. No somos nosotros quienes estamos matando de hambre a la señora Barca, responde el general. Lo está haciendo ella. No nos dejaremos acosar ni intimidar por esas tácticas. A la mañana aparece una foto del general. Bien nutrido y con su uniforme de gala, junto a la macilenta Jimena, y el titular: Acosados e Intimidados. Al día siguiente, un importante periódico de Texas publica un editorial bajo el título de: ¿Es esto lo que pagan los millones de Mérida? Un congresista demócrata por California se pone en pie en la Cámara y plantea el mismo interrogante. Esto propicia una llamada del ala oeste a la DEA para preguntar qué coño está pasando allí abajo y exigir que sea lo que sea. La DEA se ocupe de ello. Se acercan elecciones, serán muy reñidas y el candidato del partido gobernante proviene de un estado fronterizo con muchos hispanos. McCain estuvo en Ciudad de México el mes pasado, por el amor de Dios, alabando la iniciativa mérida como un paso importante y lo último que necesita es la percepción de que el paquete de ayudas que solicito está siendo utilizado para torturar a madres mexicanas. El director de la DEA llama a un colega del Departamento de Defensa mexicano, que escucha y dice, no podemos permitir que nos derrote una mujer. ¿Qué clase de mensaje transmitiríamos? ¿Que son ustedes inteligentes? Aventura el director. Hagan lo que quieran, pero les recomiendo que si quieren que sigan llegando helicópteros y aviones, encuentren la manera de resolver este asunto. Es axiomático que en cierto momento de todo conflicto ambos bandos crean que están perdiendo. Ocurre en guerras y batallas, en contenciosos legales y en huelgas. Está ocurriendo ahora. Los partidarios de Jimena no saben nada de las llamadas que llegan desde Washington y no son conscientes de la inmensa presión a la que está sometido el ejército. Lo único que ven es que el ejército no mueve ficha y que Jimena está fracasando. Una noche Ana se viene abajo. No lo soporto. Dice a Pablo, que la estrecha entre sus brazos. No soporto la idea de que pueda morir. No morirá. Le asegura Pablo sin demasiada convicción cederán antes de que ocurra. Y si no lo hacen, Pablo no tiene respuesta. Adán ve a la médica hermosa por televisión. Qué guapa es, dice Magda, supongo. Adán conoce lo suficiente a las mujeres para esquivar un bache muy obvio. Pero la mujer que aparece en pantalla es deslumbrante. Y efectiva. No es de extrañar que se haya convertido en una estrella de los medios. Y efectiva. Añade Magda. Están tumbados en la cama del piso que tiene Magda en Badiraguato, al que acude cuando siente la necesidad de estar con él, cosa cada vez menos frecuente, según ha observado Adán. ¿Tú crees? Pregunta. afrontalo cariño. Dice Magda. El mundo ha cambiado. Cada guerra que libras tiene tres frentes. Una guerra armamentística, una guerra política y una guerra mediática. Y no se puede ganar una sin la otra. Tiene razón. Piensa Adán. Tiene toda la razón. Adán sale de la cama y telefonea a Nacho. ¿Quién es ese tal Miguel Abarca? Nunca he oído hablar de él. ¿Está con Fuentes? ¿Con los aztecas? ¿Con la línea? No es nadie, responde Nacho. Es hijo de un panadero. Pues ahora ya es alguien, dice Adán. Y su madre también. El ejército los ha convertido en estrellas. Está agotado de tanta estupidez interminable e innecesaria. ¿Cómo es posible que el ejército haya convertido un simple incidente en algo desproporcionado? Adán tiene planes para el Valle de Juárez, y estos no incluyen crear una cause eleva. Está ganando la guerra contra el cártel de Juárez, y ahora una panda de gilipollas uniformados ha encontrado la manera de estropearlo todo. No quiero leer más artículos. Dice Adán. No quiero ver más a esa doctora en televisión. Está de tener un final rápido y feliz. Estoy de acuerdo. Y necesitamos controlar mejor a los medios. Añade Adán. Por lo que pagamos, cabría esperar que... Estamos trabajando en ello. Como en todo. Piensa Adán al colgar. Y va a darse una ducha. Se está trabajando en los medios. Se está trabajando en la búsqueda de Diego. Se está trabajando en la persecución de los Zetas. Se está trabajando en el asesinato de Keller. No quiero que se trabaje en algo. Quiero que se termine algo. El teléfono de Marisol la despierta a altas horas de la madrugada. Se asusta, porque al principio piensa que se trata de Jimena, que su cuerpo ha sufrido una crisis. Y se trata de Jimena, pero es el coronel Alvarado. Tengo una propuesta: dice. Oscar entra en la sección de local. Acabó de recibir una llamada anunciando que han puesto en libertad a Miguel Abarca. Cuando Pablo, Ana y Giorgio llegan al valle, Miguel y Jimena ya se encuentran en su casa de Valverde. Marisol está administrándole cuidadosamente alimentos sólidos. Lamento no haberos informado, dice la doctora. Pero ese era el acuerdo. Nada de prensa en la liberación de Miguel. No querían que lo grabaran siendo recibido por una multitud triunfal. Lo entendemos, dice Ana. Espero que también entendáis que no podemos dejaros entrevistar a Miguel ni hacer fotos. Añade Marisol. ¿Por qué no? pregunta Giorgio. Está en una camilla, en mi clínica, dice Marisol. Tiene la nariz rota y dos costillas fracturadas y presenta heridas en las plantas de los pies que coinciden con la chicharra, quemaduras con cables eléctricos. Pero está vivo y Jimena también. Vuelven a Juárez y presentan un sencillo artículo que afirma que Miguel Abarca ha sido puesto en libertad sin cargos y que Jimena ha puesto fin a su huelga de hambre. La noticia obvia las lesiones de Miguel. La edición del día siguiente incluye una imagen de Jimena tomando un batido de proteínas y la médica hermosa realiza la que, según declaran los periodistas, es su última aparición en los informativos nocturnos y califica el estado de su paciente de estable. La historia de los abarca desaparece de los titulares, ya que los Zetas arrojan granadas en una celebración del Día de la Independencia en Morelia, Michoacán, y acaban con la vida de ocho personas y en Juárez la agotadora guerra de atrición continúa. Pablo cubre el asesinato de un comandante de policía tiroteado en el aparcamiento de un hotel, once personas asesinadas en un bar, otras seis en una fiesta familiar y seis más puestas en fila delante de una tienda de alimentación y ejecutadas contra la pared. Escribe un artículo sobre 334 policías municipales de Juárez despedidos por no superar la prueba del polígrafo y análisis de drogas. Nada de eso supone un problema para el hombre que le entrega el sobre. Ya le dije, insiste Pablo, que no quiero esto. Y yo ya te dije, responde el desconocido, que nadie te está preguntando. Si no quieres el dinero, dáselo a la beneficencia, pero tienes que aceptarlo. La siguiente llamada que recibe Pablo es para cubrir la noticia de un cuerpo decapitado y colgado por los pies en el puente de los sueños con un narcomensaje que dice: Yo, Lorenzo Flores, servía a mi jefe, el Folla Perros Barrera. Folla perros, pregunta Giorgio mientras intenta sacar un buen plano. Eso es nuevo. Han sido los Zetas, dice Pablo. ¿Cómo lo sabes? Las decapitaciones son cosa suya. La cabeza aparece más tarde en la Plaza del Periodista. Ciudad de México, diciembre de 2009. Solo Keller conoce la identidad de la informadora que responde al nombre en clave de María Fernanda. Durante el aciago año de 2009, mientras la violencia y los baños de sangre se extendían por México como un virus imparable, Keller permaneció en el búnker de Ciudad de México y, fiel a su palabra, se concentró en acabar con Diego Tapia. Pero uno no puede matar lo que es incapaz de encontrar. No sería porque no lo intentó. Con las FES no hubo misiones de cara a la galería. Orduña cuenta incluso con un sistema de vigilancia por satélite que compraron a los franceses y que gestiona la Agencia Espacial Europea. No lograron localizar a Tapia. Tampoco lo hicieron los paquetes de información de los espías estadounidenses. Keller tiene cuanto necesita en materia de espionaje. Taylor procura que así sea. Que se sepa desde este mismo momento, dijo Taylor. No hay ninguna unidad secreta actuando en Ciudad de México y obtendrá lo que necesite de vosotros. Si Keller os pide algo, no preguntaréis por qué, preguntaréis cuándo. Si Keller quiere una pizza familiar bañada en helado de chocolate, patatas fritas y una cereza encima, se la llevaréis más rápido que dominos. Y sin hacer preguntas, si tenéis dudas, acudid a mí, pero no las tendréis. ¿Alguna pregunta? No las hubo. Keller sabía que ella obedecía en gran medida a que la nueva administración de Washington tiene una marcada propensión antiterrorista. Corre el rumor de que la Casa Blanca posee una lista de objetivos conformada por yihadistas relevantes y que esa estrategia ha desembocado en la guerra contra la droga. No se trata de que ahora definamos a los narcos como terroristas, reflexionaba Keller, sino de que se ha producido una filtración psicológica de la guerra contra el terrorismo a la guerra contra la droga. La batalla contra Al-Qaeda ha redefinido lo que es imaginable, permisible y factible. Al igual que la guerra contra el terrorismo ha convertido las funciones de los organismos de espionaje en acciones militares, la guerra contra la droga ha militarizado a la policía. La CIA está llevando a cabo un programa de drones y asesinatos en el sur de Asia. La DEA está ayudando al ejército mexicano a localizar a grandes narcos en unas detenciones que con frecuencia son ejecuciones. México ha formalizado la militarización de la guerra contra la droga. Estados Unidos está avanzando en esa dirección. Desde luego, pensaba Keller. Mi guerra contra la droga ha cambiado con los años. Antes todo eran redadas y detenciones, el perpetuo juego del gato y el ratón para sacar la mierda de las calles. Pero ahora apenas pienso en las drogas en sí. El narcotráfico es casi irrelevante. Ya no soy un agente antidrogas, soy cazador. Renunció a su retiro para cazar a Barrera. Si tiene que acabar con otros narcos por el camino, que así sea cualquier cosa por seguir la pista a barrera, aunque sea indirectamente. La otra razón es que le cae bien y confía en Roberto Orduña. Keller, todavía llorando la muerte de Luis Aguilar y furioso por la traición de Gerardo Vera, no quería una relación laboral estrecha, y menos aún una amistad. Pero eso es lo que tiene, una suerte de amistad basada en la comprensión mutua, la venganza. Surgió durante una larga velada de copas tras un día buscando sin éxito a Diego Tapia. Un whisky puro de Malta muy caro rebajó las inhibiciones y provocó revelaciones. Keller se enteró de que Orduña provenía de una familia inmensamente rica. Esa es la razón por la que soy inmune a los sobornos y de que tenían algo en común. Resentimiento. Felipa Muñoz. A sus 19 años, Felipa, una modelo y animadora del equipo de fútbol de Tijuana, al parecer, mantenía amistad con un joven asociado a los tapia. Su cuerpo decapitado fue hallado en el terreno de juego, el tronco en dos bolsas de plástico negras y la cabeza en otra. Le habían machacado los pies y le habían cortado los dedos de la mano. La tortura habitual para un chivato, aunque la torpe naturaleza de las heridas indicaba que se trataba de aficionados. Los dos autores, el amigo de Felipa, de 22 años, y un socio suyo, de 49, fueron detenidos por exceso de velocidad. Y la policía descubrió un vídeo de la tortura en su teléfono móvil. Al parecer se habían enterado de que estaba pasando información a un policía y se les ocurrió matarla para ganarse el favor de sus jefes. Felipa Muñoz era la hijada de Orduña. La había tenido en brazos cuando era niña y entregó su alma a Dios. Odio a los narcos, dijo aquel era aquella noche. A Tapia, a Contreras, a Ochoa, a Barrera, a todos. Brindaron. Era algo personal, Keller lo entendía. Él sabía lo que era tomarse las cosas como algo personal, así que empezó a confiar en Orduña. Trabajaron duro para encarcelar a Diego Tapia. Al final se reducía a lo de siempre, un soplón. La relación, piensa Keller cuando acude a la cita con María Fernanda en un cine de Ciudad de México. Entre un informador y un responsable es de seducción mutua aunque solo sea en los términos más básicos, porque ambos intentan joder al otro. Pero es algo más profundo. Hay que atraer al informador, convencerlo de que tu cama es más cálida y segura que aquella en la que está durmiendo. Hay que ser amigable, pero no demasiado. Hay que hacer promesas, pero ninguna que no puedas cumplir. Hay que ofrecer seguridad a tus informadores, pero no dudar en ponerlos en un peligro mortal. Hay que demostrarles que hay futuro más allá de esto, cuando sabes que probablemente no lo haya. Al mismo tiempo, el informador te seduce a ti, te enseña un poco de pierna, un atisbo debajo de una blusa desabrochada, prometiendo que hay más. Un informador es un espléndido caliente a braguetas, sabedor de que su valor desaparece en cuanto entrega todo el producto. Se resiste, se hace el tímido, el inalcanzable. Keller deja muy clara su postura a María Fernanda cuando se sienta detrás de ella en una sesión matinal apenas concurrida. Se acerca la Navidad, dice Keller. Quiero a Diego sobre mi mesa con el pavo. Eso es muy fácil decirlo. Yo no he preguntado si era fácil, responde Keller. Y me da igual. Me has dado simples aperitivos. Ahora quiero sentarme a comer. Te he facilitado más de cincuenta detenciones. Eso es cierto, piensa Keller. Gracias a la información de María Fernanda, las FES han capturado a numerosos soldados de tapia, además de armas, dinero y drogas. Está bien, pero eso hace que la detención de Diego sea aún más urgente, porque cada arresto acorta la vida del informador, y Keller así lo expone. Yo no querría ser tú cuando Diego averigüe quién eres. Tienes que quitarlo de en medio. No sé dónde está. Quiero a Diego. insiste Keller. Vuelve a la oficina pensando que se acerca el mejor momento de echar el guante a Diego Tapia. Los narcos se toman muy en serio las vacaciones. Los peces gordos tienen que organizar elaboradas fiestas o pierden prestigio, y ninguno puede perder prestigio, no este año con unas lealtades y alianzas que en cualquier momento pueden caer del otro lado. Diego organizará una fiesta, y será mejor que María Fernanda me invite. María llama dos semanas después, a Huatepec, 1158 de la Avenida Artista, esta noche. Keller abre una foto de la dirección. Una casa grande en una comunidad de acceso restringido, situada a las afueras de Cuernavaca. Es un hijo de puta arrogante, dice Orduña cuando Keller le reproduce la llamada telefónica. Diego ha invitado a docenas de personas y ha contratado a 20 de las prostitutas más caras de Ciudad de México y a Ramón Ayala, uno de los músicos norteños más conocidos del país, para que actúe en la fiesta. No queremos un baño de sangre, dice Orduña. Ambos conocen la realidad política. Un tiroteo en un barrio acomodado y en una colonia pobre son dos cosas bien distintas. Tal vez por eso Diego se siente seguro. Ahora sabemos dónde está, responde Keller. No podemos perderle otra vez. Keller llama a María Fernanda. Luego se acomoda y observa la fiesta desde la distancia. Eddie, espera que sea cabrito. Diego le exigió que asistiera a su fiesta y él alegó que estaba ocupado. Diego le dijo. Me la trae floja, mi hijo. Tienes que venir. Así que Eddie fue, y allí estaban los de siempre: los guardaespaldas, algunos zetas y el escuadrón de prostitutas, y todos consumieron coca hasta que sirvieron la cena. Estaban sentados a la mesa comiendo chili verde, y Diego empezó a hablar de Manuel Espósito, un viejo sicario del Cártel de Sinaloa, un auténtico tipo duro y asesino impasible, que se puso del lado de los Barrera. Todos se preguntaban qué había sido del viejo Manuel. Y Diego, con una sonrisa extraña, dijo: A lo mejor os lo estáis comiendo. Todo el mundo se echó a reír. Sí, les parecía muy divertido. Hasta que Diego se puso serio y dijo: A lo mejor os lo estáis comiendo de verdad. Eddie dejó la cuchara en la mesa. Diego añadió: Dicen que uno debe comerse lo que mata, ¿no es así? Además, la carne de un enemigo fuerte te hace fuerte a ti también. Eddie pensaba que iba a vomitar encima de la mesa. No comió más chili y probablemente Diego bromeaba, pero con Diego últimamente ya no se sabe. Eddie estaba enfadado. Acababa de hacerle sentir como un puto caníbal. Eso no está bien. Eso puede volver loco a una persona. Convertirla en vegetariana. En todo caso, Eddie no tiene tiempo para esas gilipolleces. Tiene un negocio que dirigir y ha vuelto a casarse. Bueno, más o menos, porque no llegó a divorciarse. Pero encontró otra Tex Mex, la hija de uno de los grandes traficantes de droga, así que los casó en Acapulco un sacerdote que no se puso tonto con el papeleo y que tal vez ni siquiera era sacerdote. La luna de miel la pasaron allí mismo y se quedó preñada, como un embarazo de microondas. Así que ahora hay un bebé en camino. ¿Quién tiene tiempo para esas tonterías del culto a la muerte de Diego y de la posibilidad de ser un caníbal? Luego están esas muestras de obediencia que tiene que dar. Cuando Diego solicita su presencia en uno de sus numerosos pisos francos en la zona metropolitana de Ciudad de México, que se niega a abandonar. Las visitas a Diego son arriesgadas, porque a los federales se la pone muy dura tapia, y además son un tostón, porque el jefe siempre está tocándole los huevos y preguntándole por qué no mata a más gente de barrera, por qué no lleva más peso en la guerra. Para empezar, ese peso no me corresponde, piensa Eddie. La guerra con el señor no la empecé yo. Yo solo hice lo que me pidieron, y me cargué al sobrino. ¿Y ahora está en juego mi trasero? ¿Mi negocio? Eddie no quiere participar en la guerra, ni en Sinaloa ni en Juárez. Porque, ¿qué significa Juárez para él? Aunque ganen, no recibirá parte de la plaza, así que a la mierda. Por eso se ha mantenido un poco al margen. Ha permitido que sus hombres hicieran un poco aquí y un poco allá, si estaban ansiosos por demostrar su valía, pero eso es todo. Así que cada vez que va a ver a Diego, sale el tema. Y Diego se pone loco cuando toma coca, cosa que al parecer hace cada vez con más frecuencia. Coca, alcohol, putas y la flaquita, y todo resulta sumamente extraño. Todo se ha ido de madre, matar policías, antes no lo hacíamos, antes no llevábamos así el negocio. Esas cosas nuevas, la extorsión, los secuestros, por el amor de Dios. Esa mierda al estilo de los Zetas que le interesa ahora a Diego. No está bien, no está bien y nos van a joder vivos. Y Eddie ahora mismo no puede permitir que le jodan vivo. Sí, está embolsándose más de cien millones al año en ventas de coca al norte de la frontera y otros veinte en Monterrey. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de calidad de vida. La DEA ofrece dos millones por su cabeza y el gobierno mexicano otros tantos. ¿Y quién sabe qué poli está a sueldo de quién? Ahí fuera reina el caos, por no hablar de que la facción de Barrera lo tiene en su lista de prioridades por hacer que la reserva del joven Sal quedara cancelada. De modo que se ha puesto en marcha y reparte su tiempo entre pisos y apartamentos de Acapulco y Monterrey. No solo tiene que hacer negocios en ambos lugares, sino también mover el trasero para no recibir un disparo. Pero Eddie debe reconocer que la fiesta es genial al mirar a la rubia de mil dólares jugando a coger la manzana en su regazo. Nunca le ha gustado la música norteña, le interesa más Pearl Jam y cosas por el estilo, pero está bien escuchar un puñetero premio Grammy cantando Chaparra de mi amor. Le recuerdo un poco a cuando Johnny Fontaine actuaba en la boda de Connie, en la primera entrega del Padrino, pero mejor porque incluye una mamada. Incluso Diego está de buen humor y se pase entre los invitados jugando a Santa Claus, regalando relojes caros, joyas y sobres con los aguinaldos, la paga extra anual. También reparte boletos para una rifa de coches y casas. Así se tiene contentos a los empleados. Y las mujeres que ha traído son fantásticas, salidas directamente de la edición mexicana de Playboy. Vaya diferencia con las fiestas de barrera, donde se invitaba a las esposas, pero no a las amantes. En este guateque las esposas están prohibidas. Lo que ocurre en Aguatepec, piensa Eddie, se queda en Aguatepec. Lo cual está bien, porque hay días tirándose a mujeres al aire libre, corre el alcohol como si fuera agua, y hay coca por todas partes y mesas llenas de comida. Eddie espera que el pollo de las fajitas realmente sea pollo. Es como un parque de atracciones para narcos. El monumento mexicano acaba el trabajo, se sube a la cremallera y vuelve a unirse a la fiesta. Se le acerca a Diego y le entrega una caja envuelta en papel de regalo. Es no de Mar Piré, es no de Mar Piré con incrustaciones de diamante. Eddie calcula que el precio del reloj rondará el medio millón de dólares. Me siento mal, Diego, dice. Él le compró unas botas Luquese Alligator hechas a medida. Es cierto, le costaron ocho mil, y Diego las lleva con orgullo ahora mismo, pero aún así... Me trajiste a Salvador Barrera, dice Diego, que da a Eddie un abrazo de oso y le susurra al oído.